¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Cerrando una nueva semana con toda la información. Comenzamos a desarrollar a partir de este momento los 30 minutos de noticias correspondientes a este viernes 12 de diciembre. Vamos a los títulos de información de los hechos que vamos a desarrollar en instantes. Plan de viviendas. El coordinador del plan de viviendas que se ejecuta en la ciudad de General Cabrera se reunió anoche con vecinos para explicar los alcances y beneficios de la implementación de este programa de construcción de viviendas. La reunión fue impulsada por el Centro de Investigación Radical. Primer libro. La escritora local Silvia Loduca presentó su primer libro de poemas. Poemas de amor prohibido es el nombre de este primer trabajo. La escritora adelantó que ya tiene material para una segunda publicación. Derechos humanos. En el marco del Día de los Derechos Humanos, el pasado miércoles se desarrolló un acto que contó con la participación de militantes que estuvieron detenidos durante la dictadura militar y contaron sus experiencias. Además, hubo números musicales. Antes de presentar la primera nota, les adelantamos que el próximo domingo se va a producir un corte general en el servicio de energía eléctrica. Esto va a ser entre las 6 y las 7 de la mañana, va a alcanzar a toda la cobertura de la cooperativa de servicios públicos, es decir, corte general en toda la ciudad de Almafuerte y también alcanza la zona rural y la comuna de Las Bajadas. Dicho corte tiene como objetivo realizar tareas de conexiones y montajes parciales dentro de la obra de repotenciación de la estación transformadora principal. En caso de que las condiciones climáticas no sean favorables, el corte se suspenderá hasta nuevo aviso. Además, deben prever que a todos los usuarios tengan en cuenta desconectar los artefactos eléctricos en el horario del corte a los fines de evitar roturas de los mismos. Vamos a la primera nota y está relacionada a una vecina de nuestra ciudad que se convierte en escritora a partir de la publicación de su primer libro de poemas. Pero ya hace tiempo que con la publicación de sus poemas en las redes sociales ha recibido de distintas partes del mundo visitas y compartidas en más de 100.000 adeptos que ha sumado con sus publicaciones en las redes sociales. Agradecemos este material a la coctelera. Estamos hablando de la escritora local Silvia Loduca, que hizo la presentación de su primer libro, Poemas de Amor Prohibido, hace algunos días en nuestra ciudad. Muy lindo, nerviosa, mi primer libro, pero feliz, feliz por haberlo logrado. Fue un sueño que hace rato que quería que se cumpliera y no se cumplía. Gracias a mis seres queridos lo logré. Y bueno, acá estamos, espero que les guste. Yo empecé a escribir hace muchos años, poemas de amor prohibido porque, bueno, toda la gente ya sabe por qué, por mi vida. Y hace poco, hace un año y medio, dos, mi hijo menor se le da por abrirme una página en Facebook. Y bueno, y ahí empecé a sumar amigos y amigos que les empezaron a gustar mis poemas. Y ahora ya tengo casi 14.000 amigos de gente de todo el mundo, muy muchos de Argentina. Mis poemas de amor prohibido en la vida, que es este primer libro, hay poemas sobre todo, padres, hijos, todo. Lo que busques, encontras. Por eso se llama así la vida. Ya a mediados del año que viene, si Dios quiere, va a estar poemas de amor prohibido, solo amor, que va a ser solo para el amor de pareja, como quien dice. Silvia, sin lugar a dudas es un libro lleno de emociones, ¿no? De muchos sentimientos, porque esto de vivir la experiencia por ahí de otro o ponerte en el lugar de otro, porque has tenido que escribir poemas a pedido de personas, ¿no? De gente especial de otros lados que te han pedido que escribieras. Eso fue lo más difícil en cierta forma, o sea, meterse en los sentimientos de otro. Poemas por ahí muy tristes, como el que me pidió el papá de Marisol Pereira, una de las víctimas del cuádruple crimen de La Plata, que todos conocemos porque se ve en tele todo el día, todavía están pidiendo justicia por Marisol. Y hoy eres esa estrella que me guía y que me da la luz en esta tiniebla. Yo nunca voy a olvidar tu sonrisa,
tu mirada y voy a encontrar justicia por mi paz y por tu alma. Poemas pedidos por mamás de chiquitos autistas, mamás de chiquitos Down, de todo, gente con Alzheimer, que tiene sus mamás o su papá con Alzheimer, que me han pedido que toque ese tema. O sea, temas muy variados que es difícil meterse en los sentimientos de esa gente, pero bueno, lo logré, a la gente le gusta. Poemas para los padres, para los hermanos que no están, para los hijos que no están. Poema Como ser mi viejo, que tuvo más de 1 millón de compartidos para el Día del Padre, que es uno de mis grandes orgullos. No sé cómo decirte el sentimiento que tengo porque llegar a tanta gente con cosas tan simples, porque no sé nada de lengua ni de literatura. Escribo lo que sale de mi alma, así salió algo y salió y lo escribí y así quedó. No sé nada de métrica, no me hables de literatura porque no entiendo nada. Pero bueno, a la gente le gusta. Yo pienso que con palabras sencillas se llega realmente más al corazón de la gente y eso es lo que pretendo. Tocarles el alma, como ellos me dicen, me llegas al alma. Y bueno, eso es lo que se pretende con este libro. Espero que les guste. Es así porque están los resultados a la vista, ¿no? Con la gente del Face y demás. Cecilia, para finalizar, agradecimientos. Y a mi familia que me bancó muchísimo. Mi hijo Fabricio, que es el que diseñó todo el libro y el que me edita todo en el Facebook y le pone imágenes. A mi pareja que puso la parte económica, que me dio el empujón, el primer empujón. Y bueno, a todos mis amigos, los que pocos que pudieron venir hoy porque la tormenta nos los espantó un poco, pero bueno, gracias a Dios acá estamos largándolo y espero que les guste. El pasado jueves se realizó frente al sitio Por la Memoria el homenaje en el Día de los Derechos Humanos en la Argentina. Estuvieron presentes algunos presos políticos y que tienen historias todavía de vidas que buscan justamente. Vamos a ver imágenes de lo que ocurrió el pasado jueves. Hubo música porque estuvo presente el expreso político y cantautor David Lanoscú. Un ex detenido en la época del proceso y enseguida lo vamos a escuchar en su testimonio. Se realizó el miércoles en horas de la tarde. En primera instancia con un acto homenaje frente al sitio Por la Memoria. Estuvo todo este acto organizado por la agrupación Por la Memoria de nuestra ciudad para posteriormente dar paso a estas actuaciones musicales frente al edificio municipal. Por la costumbre de jugarme, porque aprendí en el rigor a modelarme. Hay mil caminos por andar, no quiero ya retroceder en esta lucha por llegar, en el deseo de vencer. Cada mañana estrena un nuevo día, y yo también mi terca valentía, y le respondo al milagro de estar viva, inventándome un motivo para amar. A continuación presentamos la nota con David Lanoscú, expreso político, en homenaje, en evocación a esta fecha, como así también parte de su historia personal. Estoy muy contento en la forma que me han recibido, cómo han prestado atención en el concierto de debate, un homenaje fantástico, una participación que me llamó mucho la atención porque
juntar esta buena cantidad de gente por un tema tan espinoso, espinoso como los derechos humanos, a veces cuesta mover a la gente y sobre todo a los jóvenes, pero me sorprendió gratamente, muy lindo. Bueno, me alegro que te hayas sentido así, bien acogido, bienvenido acá al Más Fuerte, pero digamos, no sé si lamentablemente o afortunadamente, ¿no? Porque digamos, por algo estás acá, pero nos une una historia mucho más profunda y más dramática en el fondo, ¿no? Sí, bueno, la historia de mi sobrina Matilde, cuando mi hermano es asesinado el 13 de septiembre del 76 en San Isidro, por una patota del ejército del primer cuerpo, junto a su esposa Amelia, 28 y 26 años, militante de JP y Montoneros, héroe de la resistencia por la justicia social, y mueren también dos de sus hijos, Robertito de 6 años y Barbarita de 4, y secuestran a la bebé de 6 meses, que está tan ligado a lo que es Alma Fuerte, porque Matilde nació en una clínica acá de Alma Fuerte el 29 de marzo, había salido con un cordón bandolero que le dicen, de acuerdo a cómo fuimos armando la historia, y con la familia Kreiker tuvieron, al poco tiempo, el 29 se tiene que ir, seguir a Buenos Aires, porque la represión estaba muy cercana, era muy brava y podía comprometer a la gente de acá, entonces partió. Y a Murina, bueno, la secuestran en abril y la matan en La Perla en mayo, ¿no? Es así una historia muy dura que hoy compartíamos en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y que, sin lugar a dudas, la búsqueda va a seguir, ¿no? Va a continuar por siempre, hasta dar con el paradero de Matilde. Por siempre, estamos permanentemente en la búsqueda. Me apoya mi abogado apoderado, que es Pablo Yonto, un periodista y abogado y periodista de Buenos Aires. Marcelo Turdo, que yo conté que es un psicólogo y novelista que acaba de terminar, que era vecino de mi hermano y tenía 11 años y vio y escuchó toda la masacre. Y se impresionó tanto que escribió una novela que la queremos llevar al cine. Qué buena noticia. Bueno, y como te das cuenta, todo gira alrededor del arte, ¿no? Todo como hemos sublimado el dolor y el horror a partir de la música, la poesía, el teatro, el cine. Es así como debe ser, a través del arte, a través de las palabras. Para finalizar, David, ¿cuál es el mensaje que dejas en un día como hoy? En un día donde realmente los derechos humanos debería ser, ¿no? Como decíamos por ahí en el acto, o se decía en el acto, el paradigma del mundo, ¿no? Sería lo que anhelamos a nivel mundial. Claro. Yo pienso que yo siempre hago una síntesis que estamos inmersos el mundo, a partir de la era de la globalización, en un neoliberalismo perverso. Y lo voy a hacer simple. ¿Qué es lo que es el derecho humano? El derecho a la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a unas vacaciones, el derecho a tener una alimentación digna para poder realizarte vos y ser feliz como ser humano, sobre todo el que trabaja y produce la riqueza. Bueno, lo que yo veo que no se respetan los derechos humanos en ese aspecto en el mundo. Es una sociedad dual entre incluido y excluido. Los incluidos que consumen, derrochan y contaminan, y los otros que subsisten. Bueno, cuando yo voy a ver, le digo a los jóvenes, luchen contra el neoliberalismo, planteen una cosa, porque para el neoliberalismo es mucho más importante el dinero y el negocio que el ser humano. Y está arrasando el planeta Tierra y todo lo que en él existe. Entonces, para que eso no suceda más, hay que lograr la justicia social. El área de cultura de la municipalidad local informa que el coro de niños de la municipalidad de Almafuerte viajará a la ciudad de Córdoba el próximo 19 de diciembre con motivo de realizarse la velada de fin de año en la sala del Teatro San Martín. La misma se va a llevar a cabo a las 18 horas en dicho lugar y en conjunto con el coro de niños del Instituto de Formación Pianística que dirigen los profesores Daniela García y Adrián Guevara. Por otra parte, el coro municipal de adultos se presentará el lunes 22 de diciembre, 20:30 horas, en el andén del Museo Camiare, en nuestra ciudad, como cierre de la temporada 2014, por lo que se invita a todos los vecinos de la ciudad a presenciar dicho cierre, donde se va a mostrar el trabajo efectuado durante todo el año,
tanto de los adultos como de los niños cantores. Anoche, al finalizar el acto, la velada de los jardines de infantes de las distintas salas de la Escuela Remedios Escalada de San Martín, se encontró este control de alarma en las inmediaciones de la sala del cine. Si alguien ha extraviado un control SG, la marca de color negro, está aquí en nuestro canal, como así también tenemos en nuestro poder una llave de vivienda, una llave doble paleta con un llavero de color blanco. Esta llave fue hallada en inmediaciones de la Plaza Mariano Moreno, se encuentran también aquí en nuestro canal. Primera pausa, venimos enseguida con más información, sobre todo lo relacionado a la reunión que estuvo lugar anoche en el Salón del Centro de Jubilados, a pesar de la tormenta, una interesante cantidad de público sobre esta presentación de un modelo de construcción de vivienda en el sur de la provincia, en localidades como General Cabrera, Las Perdices. El Centro de Investigación Radical presentó esta información. Todos los datos de esta reunión lo tenemos después de la pausa. El sorteo de Escorza Hogar del mes de diciembre, saben ustedes que quienes cumplen antes del día 10 tienen la posibilidad de ganar la última cuota del plan que tengan de crédito o de compra. El cupón ganador, y veremos enseguida en el título a quién le corresponde. Alejandro Carranza, de nuestra ciudad, de la calle Salta 251, el ganador. La ciudad tiene ahora una nueva opción. Magros, especialidad en carne de cerdo. Magros y los mejores cortes, lechones, chorizos caseros únicos, salames, brochets y para acompañar los mejores cortes de cerdo, la más completa línea en vinos finos. Magros, 25 de mayo, 254. En Servisol elegí tu modelo de kayak rocker. Nosotros te lo financiamos hasta en 10 cuotas sin interés. Y en Servisol División Piletas tenemos combos con los productos para tu pileta de lona para que el agua te dure mucho tiempo. Para que luzcas espléndida este verano, en estética corporal y facial de Carolina Grandal, incorporamos equipos de última tecnología, láser lipólisis, que reduce la adiposidad localizada, tratamientos menos invasivos y más seguro en equipamiento único en la zona, resultados garantizados desde la primera sesión. Estética corporal y facial Carolina Grandal, en Rawson 167. Dinámico, donde llegar primero hace la diferencia, donde la información está ahí, a tu alcance. Un mundo donde las distancias se acortan y donde estar cerca cambia todo. Internet cooperativo te acerca al mundo. Servicio técnico local inmediato. Atención personalizada. Ahora 6 megas. La seriedad y responsabilidad que conoces, ahora en un nuevo servicio. Plan de pavimento y bacheo integral de la ciudad. Los frentistas, directamente beneficiados por las mejoras, deben abonar también el fondo común. El fondo común está previsto que sea abonado por la totalidad de los contribuyentes titulares o poseedores a título de dueño de las propiedades inmuebles de Almafuerte. Almafuerte crece y progresa con el aporte de todos. Para estas fiestas de fin de año, ilumina el cielo con Pirotecnia 100 Fuegos. Todo lo encontrás en el hiper de la Pirotecnia. Venta por mayor y menor. Tortas de luces, fuegos artificiales, cañitas voladoras. Para eventos, despedidas de año, casamientos. Con tu compra recibís un bono para participar del sorteo de una tablet.
Diversión asegurada con la gran variedad de fuegos artificiales en el hiper de la pirotecnia. Tucumán 204, casi esquina Escabuso. Nuevo bloque en 30 minutos de noticias. Les recordamos a los chicos y a los papás de entre 6, los chicos de entre 6 y 11 años, que están abiertas las inscripciones para la edición 2015 de los Juegos Cooperativos de Verano. Se había anticipado una información respecto a que iba a comenzar algunos días antes, durante el mes de diciembre. Finalmente van a comenzar los Juegos el próximo 2 de enero. Las inscripciones, las planillas, incluso la ficha médica, se pueden retirar desde las oficinas de Secopal, en horario por la mañana o por la tarde, en Tucumán 41. Anoche en el salón del Centro de Jubilados de nuestra ciudad y la convocatoria, mediante la convocatoria que hacía el Centro de Investigación Radical, se presentó unos referentes de un novedoso modelo de sistema de construcción de viviendas que ya tiene 20 años o más de 20 años y que se ha desarrollado en la parte sur de la provincia de Córdoba, en localidades como General Cabrera, Las Perdices, Alcira Gijena, entre otras. La información saliente que se brindó a los presentes la resumimos en esta nota que hicimos con el licenciado que estuvo en nuestra ciudad. En la publicidad que hicimos el otro día por el canal, es una noche fea, no nos acompaña el tiempo y después ustedes si van a pasar imagen van a ver la cantidad de gente que ha venido. Quiere decir que este tema de la vivienda es un sentimiento muy caro para la población y hay mucha gente que necesita construir la vivienda. Nosotros creemos, porque esto no te olvides vos, que son todos proyectos que estamos haciendo desde el CIR. El compromiso que tuvimos y ustedes tuvieron en el primer momento era realmente hacer proyectos serios y viables y con posibilidad cierta de concreción. Este es otro de los proyectos que tenemos, hemos molestado y hemos abusado de la amabilidad de Alberto para traerlos a que nos muestre cómo funcionan estos planes de vivienda en la ciudad donde es oriundo él y en ciudades aledañas, donde han hecho un montón de viviendas de esta forma. Y creemos que nosotros después de tanto tiempo de atraso, tantos años que tenemos de atraso, es una forma buena y valedera de que la gente, el vecino, acceda a esos planes de vivienda. Señor Botino, apelando a su poder de síntesis, en unos minutitos, cuéntenos cómo es esto de hacer viviendas de una manera tan fácil. No, fácil no. O sea que requiere una cierta organización, transparencia y mucha voluntad de trabajo. Y un ente que garantice eso, como puede ser una municipalidad. En fin, yo lo que hago acá es venir a mostrar la experiencia de General Cabrera, como lo hago en muchas otras ciudades y pueblos del sur de la provincia y del este, donde se están haciendo y hay proyectos para hacer muchas viviendas. Yo hacía cuenta hace poco que hay alrededor de 1.500, 1.700 viviendas que se están haciendo tomando de modelo este plan. Así que yo creo que es perfectamente viable. Almafuerte es una ciudad similar a la General Cabrera, así que en General Cabrera estamos haciendo 350 viviendas. Así que creo que es un proyecto viable, que ya lo vamos a demostrar. Y bueno, y tienen todas las formas para comprobarlo, ¿no es cierto? ¿Qué rol juega el municipio en todo esto? El municipio es el garante. Es el garante de que todo aporte que haga el adjudicatario se vea transformado en ladrillo. Porque ¿qué nos pasaba cuando iniciamos esto en el año 93? Existían varias cooperativas de vivienda. Entre ellas hay una que todavía subsiste y que es la más famosa, digamos, en la provincia. Bueno, en General Cabrera, esa cooperativa famosa, una sola vivienda había podido vender. Porque había mucha desconfianza, porque hubieron muchos vivos que formaban una especie de cooperativa de viviendas, se juntaban con el dinero y se iban. Entonces, ¿qué es lo que hace la municipalidad? Garantizarle al pueblo de que todos los aportes que van haciendo, porque es un aporte de un ahorro previo, un círculo cerrado, se le va a ver transformado en ladrillo. En su vivienda. Así que bueno, es el rol principal de la municipalidad, más allá de que se maneja todo a través de la administración municipal, con cuentas bancarias exclusivas para este plan, por lo menos la forma que nosotros lo hacemos y aconsejamos hacerlo,
no se mezcla con rentas generales de la municipalidad. Hay cada plan, en cada círculo que hacen, en Cabrera tenemos tres, casi son seis, digamos, porque cada plan tiene dos, 48 y 60 cuotas, hay seis cuentas bancarias. En fin, hay una comisión de los propios adjudicatarios que, permanente, que controla todo, absolutamente todas las cuentas, calidad de materiales, cantidades, etcétera, etcétera. A la, esa comisión se le incorporan los propios adjudicatarios que se le está construyendo la vivienda, se construye, que son los propios inspectores de sus viviendas. Así que bueno. ¿Mano de obra y materiales comprados en las localidades? Sí, los materiales sí, se hace concurso de precios donde hay suficiente cantidad de corralones que venden, no hay ningún problema. En localidades como en Las Perdices, que sí, ahí estoy coordinando también ese plan, son 80 viviendas, no hay, hay un solo corralón que no quiere intervenir en este tipo de concurso de precios, porque hay que decirlo, se paga de contado por adelantado, el dueño del corralón es depositario del material y después se le va pidiendo mediante una solicitud de entrega de materiales, se le va retirando los materiales. Y bueno, están corralones de General Deza, General Cabrera, que licitan y a los mismos precios que nos venden a nosotros en Cabrera, están vendiendo en Perdices. ¿Qué aportes económicos tiene que hacer el municipio donde se hagan las viviendas? Absolutamente ninguno. Absolutamente ninguno, porque en el transcurrir de los años nos fuimos dando cuenta que había cosas que corregir. La ordenanza primitiva, que es de mi autoría del año 93, fue dos o tres veces modificada. Entre una de ellas es esa, que la plata no vaya a rentas generales, que se dividan las aguas. Y se creó un fondo de reparo que el 10% del valor de los materiales más mano de obra, que sirve para cualquier contingencia, ya sea la quiebra de un corralón que se le pagó por adelantado y anticipado, o bien un accidente o un albañil que se nos fue, a pesar de que se certifica por avance de obra, en fin. Nos abandonó una casa, bueno, para cualquier contingencia hay un fondo de reparo. Si ese fondo de reparo no se usa, queda para la municipalidad. Y se da el caso como en Cabrera, que en mi casa uno que se está terminando ahora el plan y le quedó más de un millón de pesos. Finalmente, ¿en cuánto tiempo, el adjudicatario tiene su casa y cuánto tiempo tiene para pagarla? Claro, normalmente estamos en 48 cuotas, bien digo, en 4 años y en 60 cuotas, o sea, 5 años. La casa va por sorteo y acá hay una cosa muy especial, o sea, están los que lo hacen por necesidad y los que lo hacen por inversión. No se le, el acceso es absolutamente libre. Lo único que los inversores entran al último en sorteo, de manera tal que los que tienen necesidad de vivienda se les acorta mucho el plazo de entrega. O sea que en promedio, para ser más concreto, en un año y medio de promedio tienen su vivienda y en 5 años la pagan. En 5 años son dueños de su vivienda. El ruido de fondo que se escuchaba en esta entrevista es la fuerte lluvia que cayó anoche, cerca de las 21 horas en nuestra ciudad. Esta nota fue realizada en el salón del Centro de Jubilados de nuestra ciudad. Vamos a hacer la última pausa, ya estamos con los datos de servicios. Podemos hacer que esta Navidad y Año Nuevo sean una fecha inolvidable para las personas que más amamos. Seamos felices y disfrutemos de este momento en familia.
Powerful te espera en su amplio y renovado local, con todas las novedades en adornos navideños y un gran surtido en regalos para todas las edades. Felicidades, es el deseo de Powerful. Pedro Semolina 318. Millennium Radio, la selección perfecta de las canciones que marcaron tu vida. Que estas fiestas estén envueltas en papel de felicidad y atadas con cinta de amor. Por eso Vignolo, joyería y relojería, te ofrece las mejores marcas en relojes. Puma, Mistral, Teresa, Casio, Okusai, Ona Saez y Tucci. Además, la nueva colección en joyas plata 925, plata y oro y acero quirúrgico cardinal. Contado efectivo, 10% de descuento. Vignolo, joyería y relojería, les desea un feliz 2015. Señor productor, en el atardecer Almafuerte tenemos todos los insumos para la siembra de maíz y soja con excelentes propuestas de financiación y alternativas especificadas a cosecha. Juntos armaremos un plan de siembra a la medida de sus posibilidades. El atardecer Almafuerte, acercándole propuestas rentables sin olvidarnos del recurso productivo. Icel, agua mineral de manantial con bajo contenido de sodio. Por distribución, llamar al 0351-155-330033, Zona Rural San Antonio, Córdoba. Alquiler de dispenser frío-calor. Distribuye en Almafuerte, Casa Sánchez. Cumplimos un año de trayectoria comercial con calidad de carne comprobada. Carnes Macaño, El Piquillín. En Pedro Semolina 1104, esquina Pasteur, primera calidad en carne. Novillito, cerdo, quienes probaron nuestra calidad en carne la recomiendan. Si usted todavía no probó, compruébelo. En Pedro Semolina 1104, esquina Pasteur, anexo verduras, productos de panificación y bebidas. Muy bien, estamos ya en el tramo final. Les recordamos que el próximo domingo, 14 de diciembre, entre las 6 y las 7 de la mañana se va a producir un corte general en el servicio de energía eléctrica. Dicho corte tiene como objetivo realizar tareas de conexiones, montajes parciales dentro de la obra de repotenciación de la estación transformadora principal. Se recomienda a los usuarios desconectar los artefactos eléctricos a los fines de evitar posibles roturas en los mismos. Vamos a la presentación comercial, a ver cómo cerró la semana, la cotización de cereales. Carlos Menichetti Repuestos acompaña al hombre de campo en su cosecha, con una amplia línea en repuestos para su cosechadora. Correas, rodamientos, puntones en todas las marcas, también para su automotor, todo para tren delantero. Amortiguadores, rótulas, extremos, espirales. Carlos Menichetti Repuestos, Pedro Semolina 102. La soja cerró la semana en el mercado disponible 2.400 pesos la tonelada, maíz 1.070, girasol 2.000 pesos, sorgo 1.050, el trigo cotización a febrero de 2015 130 dólares. Bueno, después de un registro interesante de lluvia en nuestra ciudad, más de 40 milímetros, vamos a ver qué nos depara el tiempo para el fin de semana. La temperatura actual 22 grados, el cielo está parcialmente nublado. Para mañana sábado se anticipa mínima 16, máxima 26, con el cielo parcialmente nublado y probabilidad de tormenta. Para el domingo, cielo nublado, mínima 18, máxima 30. Para el lunes, mínima 20, máxima 25, con lluvias. Farmacias de turno en nuestra ciudad para el fin de semana. Hasta mañana a las 8 de la mañana, de turno Farmacia Favor de Bacondío en Pedro Semolina al 300. Desde las 8 de mañana sábado hasta las 8 del domingo, de turno Farmacia Alberdi en Alberdi 313. Y desde las 8 del domingo hasta las 8 del lunes, de turno Farmacia Mengo de Aloisio en Sarmiento 29. Punto final para estos 30 minutos de noticias. Nos encontramos con toda la información el próximo lunes a las 21 horas. Disfruten del fin de semana. En la continuidad de Canal 2 ya llega Palabras
de paz. Gracias, muy buenas noches.